Muy buenas, os traigo Doble Intuición, para el cual necesitaremos ayuda de dos espectadores y le preguntaremos a uno de ellos, por ejemplo, o aquí al de nuestra derecha, que si tiene algún número en especial, algún número que le haya traído suerte, cualquier cosa. Si nos dice que sí, por ejemplo, que nos diga, pues mi número favorito especial es el 11. Pues bueno, dice que de momento es para nada, porque vamos a usar lo que es la intuición de cada persona. Ambos espectadores cogerían una carta cada uno y la memorizarían. Por ejemplo, este espectador memoriza el 6 de pica. Y este espectador memoriza el 7 de corazones, ¿no? 7 de corazones. Una vez hecho esto, procederás a coger la primera carta de ella y la perderías totalmente en la baraja. Tras hacer eso, ¿no?, podrás decirle a un segundo espectador que te diga si conoce los palos de esta baraja, que son corazones, pica y diamante, y cogerías su carta y la perderías también por el mazo. Una vez hecho esto, que corten y completen, y podrás mostrar la baraja totalmente libre y barajada, mezclada con las cartas de los dos espectadores. Se la entregarás a, en este caso, nuestro espectador de la izquierda, vuestra derecha, y le dices que vaya volteando cartas una a una boca arriba y que se detenga en el momento que él desee. En este caso, se la entregas. Y el espectador, imaginemos, hasta que ruede un poquito, ahí está, y ahí está. Se detiene en la carta número 9. Entonces el espectador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se detiene en esta carta. No en la anterior, no en la siguiente, sino en esta. Le dices que bueno, que su intuición le ha dicho que su carta se encuentra en la cuarta posición, puesto que se ha parado en un 4. Una vez hecho eso, cuentas 1, 2, 3 y 4. Y efectivamente aparecerá la primera carta del espectador. Le dices que su intuición no ha fallado, que le entregue por favor la baraja al segundo compañero y que haga lo mismo. Pero en este caso tenemos un número favorito, que creo que era el 11, y que cuente por favor 11 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y que por favor muestre que su carta se encuentra en su número de la suerte. Doble Intuición es un juego, sinceramente, de los que más gustan cuando lo hago, puesto que tú no tocas la baraja, lo hacen todo ellos, se paran cuando ellos quieren y encuentran ellos sus propias cartas. No necesitas nada especial para hacer este juego, lo digo por si hay alguna duda. Pueden hacerse con cualquier tipo de baraja. Ya sabéis que no me gustan a mí las barajas preparadas ni trucadas. Solo necesitas lo que son la ayuda de los dos espectadores y nada más. Lo recomiendo sinceramente, creo que es un efecto que no puede faltar en ningún repertorio de magia. Más que nada porque cada vez que lo he hecho he triunfado, sinceramente. Y es un juego muy bonito, fácil, rápido, sencillo y muy sorprendente. Lo recomiendo al 100% y bueno, espero que haya gustado. Y si dais like, se agradece. Nos vemos en el siguiente vídeo.